Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Este día estamos iniciando nuestra clase número que corresponde al número 14. Recordarles que esta es nuestra última semana de clase y el día jueves estamos con lo que es la finalización del curso de Excel Intermedio. Como siempre, para poderles dar una guía el tema que vamos a ver este día. Vamos a estar trabajando siempre con la parte de lo que son tablas dinámicas. Ya vimos el día de ayer un poco de la teoría donde les explicaba qué es una tabla dinámica, o igualmente pues les traigo otro poco de información que también es importante que cada uno de ustedes lo sepa. Además de eso, decirles que dentro de las tablas dinámicas nosotros podemos realizar todos los cambios que nosotros queramos. No solamente el de crearla es como una parte que corresponde a lo que es tabla dinámica. También podemos realizar los cambios que nosotros queramos, en el cual podemos realizar cambio de formato, poder en este caso resaltar las celdas o en este caso las columnas o las filas que sean importantes y además de eso poder cambiar el fondo. Podemos realizar muchas acciones dentro después de crear lo que sería la tabla dinámica. Muy bien, miren, espero igualmente que el video tutorial que se encontraba o se encuentra dentro del aula virtual les haya ayudado también mucho a poder ver las diferentes formas en las cuales también tenemos acceso para poder crear modificaciones en él. Como objetivo general de sesión, bueno, como siempre presento la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso diferentes ejercicios. Hoy me los voy a llevar a que puedan ustedes observar que una tabla dinámica tampoco requiere que tengamos que tener muchos valores para poderla crear. Simplemente poder analizar qué es lo que tenemos para poder crear y simplificar en este caso la información que nosotros requerimos presentar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprenderán a personalizar las tablas dinámicas de acuerdo al análisis de datos que necesiten realizar. Cada tabla dinámica tiene un análisis que debemos de interpretar y ver en qué medida podemos realizar lo que sería una tabla dinámica. No es solamente de poder colocar los datos. Ya ustedes ya saben que tenemos siempre la parte de columnas y filas. Y además de eso, tenemos las opciones de poder filtrar y si lo requiere, en este caso, pues crear sumatorias de las cantidades que se encuentran dentro de una tabla. Ahora bien, miren, para la teoría que les traigo acá, nuevamente otra información que igualmente se destaca en Internet cuando estamos hablando de una tabla dinámica. Dice acá, miren, que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Esto es todo lo que nosotros podemos ver, podemos resumir, podemos analizar dentro de lo que es la creación de una tabla dinámica. Pudieron ver el día de ayer con el ejercicio que alcanzamos a hacer al final, que igualmente sería lo traigo para que ustedes puedan ver que los datos que tenemos ahí pueden en cualquier momento poderse realizar y cambiar. Entonces, hoy les traigo también otra forma dentro de esa tabla que tenemos de poder crear o modificar lo que sería nuestra tabla dinámica. Dice que las tablas dinámicas son una forma excelente de analizar y explorar grandes masas de datos, así como de presentar resúmenes de los mismos. Al seleccionar la celda a partir de la que quiere, en este caso, crear una tabla dinámica, debemos de elegir qué datos deseamos, en este caso, analizar y automáticamente al seleccionar o al tener esa tabla
Dentro de lo que es la tabla dinámica, se va a elegir conforme a lo que nosotros queremos, en este caso, realizar, y automáticamente sobre la ubicación, ya sea de la columna, de la fila, de filtros o de datos, automáticamente se va a crear lo que sería la tabla dinámica. Pero, como lo dice el tema de este día, también podemos cambiar el estilo de una tabla dinámica. Si no le gusta el aspecto de la tabla dinámica, después de crearla, puede elegir un estilo diferente. Por ejemplo, cuando tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con bandas para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para destacar. La parte de lo que son bandas es algo que igualmente ustedes ya conocen muy bien, ya que cuando creamos tabla de Excel, también en ella se presenta una forma en la cual podemos resaltar las filas y las columnas que para nosotros pueden ser como prioridad. Podría ser en este caso, y la misma acción dentro de lo que es el cuadro de formato para poder realizar esta acción nos permite hacerlo ya sea para la primera columna, para lo que es la última columna, o en este caso destacar lo que serían las filas. Siempre son como las filas pares las que tienen el color más fuerte y las filas impares las que tienen el color en este caso más suave. Pero hablando de filas, lo que vamos a querer es poder visualizar mejor la información. A veces cuando tiende a tener un solo color, nos llega a confundir para poder visualizar esa información que tenemos. Entonces, Excel nos presenta un formato en el cual podemos resaltar y que a la hora, en este caso, de estar creando una comparación de información o de estarla visualizando, tengamos una mejor vista a la hora de trabajar. Saben ustedes que todos estos puntos son bastante importantes a la hora de estar visualizando información y a la medida que ustedes vayan conociendo más Excel y vayan creando bases de datos con informaciones y ahora que van a empezar a crear tablas dinámicas, se van a ir dando cuenta qué tan importante es poder visualizar mejor los datos a la hora que vamos a presentarlos. O en este caso, a la hora que nosotros vamos a poder realizar comparaciones de información. Dentro de los cambios de diseño de una tabla, dice que la funcionalidad de tablas dinámicas nos proporciona estilos prediseñados, aparte del que se aplica por defecto. Y en general, cualquiera de estos es mejor que el estándar. Eso quiere decir que para seleccionar un estilo diferente, simplemente ubicamos la celda activa en la tabla dinámica, luego nos vamos a la pestaña de diseño del grupo de estilos de tabla dinámica, desplegamos para ver todas las opciones que tenemos. Si ustedes ya han trabajado con tablas de Excel, esto no se les va a hacer en este caso diferente. Tenemos los mismos estilos desde suave, desde un intermedio y en este caso desde un color bastante fuerte, si nosotros así lo requerimos. Y además de eso, poder personalizar la tabla dinámica, en donde también nosotros podemos crear un diseño dentro de la acción de estilos de tabla dinámica y que se va a referir exactamente al libro con el que estamos trabajando las tablas dinámicas. Yo puedo crear 5, 6, 7, tener 10 diseños, pero ellos se van a mantener en ese libro de Excel. Cada vez que yo abra una hoja de cálculo y yo cree un diseño personalizado de tabla dinámica o quiera crear un diseño personalizado, automáticamente se va a colocar en la parte de inicio de estilos de tabla dinámica para que yo pueda realizar el cambio que yo quiera. Eso igualmente lo podemos hacer con tablas, en este caso, de Excel. ¿Cuándo no vamos a tener esos estilos personalizados? Cuando abramos un nuevo libro y queramos crear una nueva tabla dinámica, debemos nuevamente de incorporar los estilos
de diseño que nosotros queramos, porque no van a aparecer. Solamente en el libro donde lo hemos creado, ahí va a aparecer el diseño que nosotros vamos a necesitar en su momento si nosotros estamos trabajando con personalizar. Ahora bien, miren, esto se los mencionaba el día de ayer. Dentro de poder crear una tabla dinámica, siempre nuestros encabezados van a ser importantes y se van a visualizar. Ahora van a ver una diferencia cuando nosotros podemos actualizar datos. Y actualizar significa que yo puedo crear desde la tabla normal, desde el rango que tengo de información, poder crear más datos, poder crear una columna adicional, poder crear más filas. Y en ese proceso, este campo de tablas dinámicas automáticamente cuando yo actualice, se va a incorporar ya sea la información que yo esté colocando adicional o en este caso la columna con un dato de información automáticamente se va a incorporar en lo que sería el campo de tablas dinámicas. Cuando estamos hablando de valores numéricos, los cuales estamos sumando, estamos contando, nos estamos referirnos a un valor mayor o a un valor menor. Igualmente, pues se incorpora dentro de estos campos, dentro de filtros, o si en este caso destacamos en ese momento las columnas o las filas, pues también se va a visualizar y se va a contar según el valor que nosotros estemos efectuando en él. Esto tómelo en cuenta siempre que es importante que nosotros podamos siempre estar viendo esos cambios que nosotros vamos a ir generando en la parte de lo que sería tabla dinámica. Quiero también comentarles que para este curso o para el tema de tablas dinámicas, porque se deja en este caso toda una semana viendo este tema, porque es bastante extenso. Quiero comentarles que también por parte de INSAFOR pues, se tiene el curso completo, solamente de tabla dinámica, para que ustedes puedan ver qué tan efectivo es este tema, poderlo en este caso conocer. Es por eso que de mi parte pues voy a tratar cada día en estos 60 minutos que tenemos de poderles tratar de explicar que ustedes puedan encontrar la lógica de ver la comparación desde los valores que tenemos y cuáles son importantes a la hora, en este caso, de crear una tabla dinámica. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme poderlo abrir y poderme ir, en este caso, a la primera. Tengo acá oculta, permítanme. Acá está. Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi libro. Sí, se visualiza. Gracias, Ángel, muy amable. Muy bien. Este era el cuadro que estábamos trabajando el día de ayer. Quiero que ustedes puedan ver que tenemos en este caso la misma información. Creamos esta tabla dinámica en donde teníamos, lo voy a bajar acá, en columnas los productos, en fila en este caso la zona y en la parte de lo que serían valores, lo que sería el pago. Yo voy a mantener en este caso acá los productos, voy a quitar lo que sería zona y voy a colocar en este caso lo que serían fechas. Déjenme acá. Serían acá lo que son las fechas. Quiero que puedan en este caso observar, vamos a colocar acá bancos, pero lo vamos a crear acá en filtro. Voy a quitar acá y quiero que puedan observar cómo automáticamente hemos realizado un cambio en lo que sería nuestra tabla dinámica, en donde ustedes en este momento pueden observar que ahora tenemos lo que serían una fecha, pero además de eso hemos creado un filtro. Lo que les he comentado el día de ayer, lo importante de poder dejar filas en la parte superior
siempre traten de dejar unas 3 o 4 filas, porque esto les va a ayudar. La tabla dinámica yo no la puedo mover. Quiero que puedan observar que en ningún momento se vuelve bidireccional el puntero para que yo pueda realizar un movimiento en ella. Pero al tener, por ejemplo, acá que me ha sobrado una fila, aún así que en la parte superior, dejando una fila de por medio, siempre se va a colocar filtro, yo puedo acceder a poder insertar lo que serían filas. Quiero que se den cuenta acá que automáticamente yo tengo acá un filtro en el cual yo puedo destacar entre las flechas que tengo los bancos que representan el tiempo que se fueron a realizar estas remesas. Entonces, y además de eso, ustedes pueden observar acá que yo tengo también para poder crear una selección. Llamémosle acá que el tiempo que tenemos en este caso es de un solo mes, pero pueda suceder que el tiempo que tengamos en fechas, la representación no sea solamente de un mes, sino que sea en este caso de 2 meses. Voy a hacer acá un cambio para que ustedes vean que igual, aunque nuestra estructura de tabla dinámica se pueda observar grande en su momento con la información que nosotros tenemos, también podemos destacarlo de esta manera. Pero en este momento, lo que yo quiero que ustedes se fijen es que todas las acciones que tengo que hacer acá para poder mostrar ya sea algunos bancos o poder mostrar en este caso lo que serían las fechas. Voy a iniciar en este momento yéndome a las opciones que tengo acá de diseño, como decía la teoría. Y quiero que ustedes puedan observar que acá tengo todos los diseños, desde el claro, desde el mediano, en este caso desde el oscuro, para que logren observar que automáticamente yo puedo realizar acá ya un cambio. Me voy a venir para la parte de lo que sería vista. Vamos a ir a quitar las líneas de cuadrícula. Me voy a ir para diseño de página. Esto es una acción que también ustedes ya la conocen muy bien. Me voy a ir acá a poder colocar en este caso un fondo. Coloquemos acá colores para poder buscar un fondo que se visualice bien y voy a dar en este caso acá la opción de insertar. Quiero que se puedan dar cuenta que ya tengo acá esta información destacada. También puedo venir acá, irme en este caso a inicio, que es algo que nosotros ya conocemos. Y si el color que en este caso se establece no me favorece, igualmente pues puedo realizar un cambio acá. Muy bien. Entonces, yo tengo para las etiquetas que corresponden en este caso a fila, también filtro para poder filtrar la información que tengo acá. Pero ustedes ya se dieron cuenta que tengo que dar clic acá, quitar la selección y realizar todos estos cambios que yo quiero. Voy a hacer otro cambio acá, miren. Me voy a ir a analizar, en este caso, tablas. Me voy a ir a la opción de filtrar y voy a crear segmentación. ¿Qué son las segmentaciones? Son siempre una tercera forma de poder ver lo que son filtros dentro de lo que es Excel. Esa es como la tercera forma que tengo para poder crear filtros. Ya ustedes ya saben que tenemos filtros normales, filtros avanzados y ahora también la parte de lo que son segmentación. Tengo banco y tengo en este caso lo que serían fechas. Pongámoslo por mes. Y acá voy a, no, vamos a colocar eso. Y vamos a dar acá a aceptar. Y quiero que puedan observar que automáticamente voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que se pueda ver mejor. Igualmente, tengo lo que sería la pestaña flotante de segmentación. Voy a ir a cambiar acá el estilo para que igualmente se establezca con lo que tengo acá y que ustedes puedan ver. Fíjense ahora, miren cómo se hace útil la parte de segmentaciones dentro de lo que sería nuestras tablas dinámicas.
Yo tengo el apartado para poder trabajar la opción de filtro, pero quiero que se den cuenta que automáticamente acá, al colocar mantener celda no adyacente, ya ustedes también ya saben que es la acción que estoy diciendo, automáticamente se hace más fácil poder localizar las fechas que tengo acá y también poder distribuir para los bancos que en este caso quiero presentar. Entonces, esta forma igualmente se vuelve dinámica porque no estoy tocando la estructura de lo que es la tabla dinámica, sino que por aparte yo puedo tener segmentaciones y quiero que se fijen que puedo localizar mejor lo que son las fechas, poderlas identificar, poderlas seleccionar con celdas no adyacentes. Y además de eso, si quiero que nuevamente mi tabla dinámica vuelva a su normalidad, recordarles que ya en nuestra vida laboral tenemos que estar analizando lo que nuestro jefe nos está pidiendo, poder nuevamente convertirlo en la tabla dinámica. Entonces, esa información pueda suceder que dentro de esto que tenemos acá queramos destacar otro, pero eso va a ser, por ejemplo, solo para poderlo trabajar como segmentación. Y quiero que se den cuenta que acá está. Yo lo puedo tener a la mano sin estar tocando la tabla dinámica. Esto se vuelve un poco, como dice la palabra, dinámico, porque puedo ir revisando toda la información. Acá pueden ser cantidades, pueden ser nombres, según como tengamos en este caso lo que sería nuestra tabla dinámica. Y quiero que vean, miren, que con solamente dar un clic en esta acción, mi tabla dinámica vuelve a estar normal. ¿Por qué? Porque a nuestro jefe puede agarrarle como que, espérate, quiero volver a ver la información, quiero ver, de volver a colocar otras fechas, como les vuelvo a repetir, puede hacer que no solamente tengamos un mes, sino 2, 3, 4 meses, y entonces acá automáticamente podemos ir visualizando y realizando con celdas no adyacentes la selección, en este caso, de datos para poder distribuirlo, para que se visualice mejor. Para que además de tener todos los datos, también pueda mostrar otra información, pueda ser que solamente quieran información de la agrícola, en este caso del otro banco, y así de cada uno de ellos. Y entonces, miren, tenemos todo, podemos observarlo mejor. Acá ustedes se están dando cuenta que automáticamente puedo trabajar o solamente con una parte de segmentación que corresponde a fechas, o puedo trabajar con macros. Puedo tener más de dos segmentaciones, claro. Acá la prioridad lo va a ser la información que usted tenga entre lo que son las columnas y las filas, o en este caso los filtros que usted también quiera crear. Quiero comentarles que no solamente podemos colocar una información, podemos colocar doble información y aún así poder tener un buen análisis de lo que corresponde a nuestra tabla dinámica. Queda claro la forma de poder realizar un cambio que puede llegar a generar o a visualizarse mejor. Además de eso, poder crear segmentaciones de él. Y en todo caso, también tener lo que sería nuestra información, poder realizar un cambio en el cual el color de la preferencia que nosotros queramos, podemos trabajarlo tanto a pie, aunque dicen que no es recomendado, pero igualmente para todos los diseños que tenemos acá en la parte de lo que es el grupo, igualmente podemos incorporar en este caso el color que nosotros queramos y en el momento parece que mi jefe me diga, mira, ese color no me parece, entonces ustedes ya deben de tener un poco acá claro. En este caso, la información o los estilos de tablas dinámicas para poder resaltar o para poder visualizar la información que tenemos acá. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de presentar o tienen alguna consulta? Gracias, Ana. Gracias. Muy amable. Para los demás, gracias, Corina. Muy amable. Muy bien, miren. Vamos a pasar entonces acá a un siguiente ejercicio. Hoy sí traigo bastantes ejercicios y espero que el tiempo nos alcance para poderlo trabajar. Muchas veces, gracias Manuel, muchas veces, miren, con los datos que tenemos,
Vamos a analizar esta tabla llamada XCHEP y acá les quiero dar una sugerencia que les va a ayudar mucho a la hora de poder crear tal dinámica. Quiero que ustedes puedan observar mis, voy a acá hacer un poco para acá. Quiero que puedan observar, miren, mis hojas. Y quiero que vean que una de las formas que me ha ayudado mucho a poder saber de dónde depende la tabla que nosotros tenemos, además del nombre que le podemos colocar, quiero que se den cuenta que yo le coloco el mismo color. Y le coloco en este caso dinámica, por ejemplo, XY, que se refiere en este caso a la tabla XY. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dinámica XY y no la dejé acá, sino que la dejé como en las 5, 6, 7 hojas, entonces al tener el mismo color que corresponde a la tabla de donde he sacado la tabla dinámica, me ayuda mucho a poder entender más rápido de dónde depende esa tabla. Si en la mayoría que ustedes van conociendo, les van explicando a sus compañeros cómo poderlas trabajar, eso les ayuda mucho. Porque pueda suceder que nosotros trabajemos en otra hoja y entonces fíjense, acá esto les va a servir. Porque pueda suceder que esta tabla yo me la quiera llevar hacia adelante, pero yo sé a la que pertenece. Voy a ir a buscar el color. Ah, bueno, pertenece a esta tabla, a la tabla de XY. Pueda suceder que yo no le haya colocado el nombre, sino que una fecha. Pero solamente con el color, bueno, yo soy más de vista. Y entonces, al ver un color, yo lo único que voy a hacer es a buscar el color que representa esa tabla dinámica, entonces ya sé de dónde en este caso tengo esta tabla dinámica. Esto es cuando ya estamos efectuando como muchas tablas dinámicas dentro de una hoja de cálculo, y entonces esto nos sirve, créanme, son tips como bastantes que se pueden pasar, pero créanme que ayuda mucho a la hora, en este caso, de estar trabajando. Exacto, así es, Silvia. Se va a identificar mejor. Es un color el que usted le está colocando, pero vamos a identificar más rápido. Tal vez no por el nombre, sino que usted no tuvo tiempo y entonces le colocó un valor numérico, pero solo con el color que le colocó, usted ya sabe a la tabla en este caso que representa. Entonces, fíjense acá, miren, tengo esta tabla. Donde tenemos mes, tenemos clientes, tenemos artículos, tenemos cantidad, precio y total. Yo creo que no les coloqué acá la información. Muy bien. Tengo tres columnas que representa cantidad, precio y total, o sea, valores numéricos. Entonces, entre estas tres columnas, ¿cuál sería en este caso a la que podría hacer referencia? Total. Esa sería en este caso la que yo tendría que hacer referencia, porque una es cantidad, el otro es precio, quiere decir que acá se ha multiplicado lo que sería la cantidad por el precio para obtener el resultado que tenemos acá. Tenemos artículos, tenemos clientes y tenemos. ¿Qué representa esta tabla? Acá, miren, les he colocado un ejemplo. Cuando nosotros trabajamos una empresa de ventas, nosotros tenemos esos clientes preferenciales, llámenle VIP, aquellos clientes que frecuentemente llegan a comprar y gastan en nuestra empresa. Gastan. Entonces, pueda suceder, y hoy en día, será que las empresas tienen el de poder ir, mire, Carla Pérez hoy vino y compró tal artículo. Entonces, de ellos podemos basarnos a saber cuáles son como los artículos que más se venden en el mes y poder tener siempre a que las personas, pues esa compra nunca la dejen de tener, ya que es algo que se está comprando, puede ser que esta persona ya hayamos conversado, hoy en día las empresas tienden a llamarnos, a saber que nosotros somos clientes preferenciales, podernos ofrecer los productos para estar como de la mano y que igualmente ellos nos ayuden. Más hoy en día que las redes sociales se han puesto muy de moda y hay personas que sus redes se llenan de todo lo que pasan comprando, pues por ahí van encaminadas en este caso hoy en día las empresas. No todas, pero sí hoy en día pues la mayoría, más aquellas que son empresas muy pequeñas y quieren darse a conocer.
de la forma en que lo hagan, pues llega a llamar la atención en las redes sociales. Pero muy bien, quiero que vean acá que nosotros tenemos los clientes, los artículos que se han comprado y en este caso la cantidad, el precio en total. Puede suceder que en este cuadro un cliente solamente haya llegado en un mes, pero la cantidad es al final lo que a nosotros nos interesa saber cuánto fue que se compró. Entonces, ya les dije el análisis de este cuadro que tenemos acá. Ahora vamos a crear lo que sería la tabla dinámica. Nuevamente me voy a posicionar acá, me voy a ir a las opciones, a la dinámica. Le voy a decir que quiero una hoja de cálculo existente, ya lo tengo acá, voy a dejar en este caso, como siempre, las filas y voy a dar a aceptar. Entonces, quiero que se puedan dar cuenta que ya se encuentran acá los encabezados o llamémosles también campos de nuestra tabla dinámica. Y entonces, fíjense lo que vamos a trabajar acá. Voy a trabajar lo que sería el mes, pero antes de todo, voy a mandar a llamar a esta tabla dinámica. Vamos a ver acá. Tabla XY. Tabla XY. Así la vamos a nombrar para que aparezca. Entonces, quiero que vean, yo voy a colocar acá lo que sería el mes, que igualmente es importante, pero el mes lo voy a pasar para columnas, porque aunque se repita dentro de la tabla dinámica, no va a suceder esa acción. Además de eso, necesito el nombre de los clientes. En ellos vamos a colocarlo, en este caso acá, en lo que corresponde a filas. Y además de eso, vamos a tener lo que serían los totales. Ahí está. ¿Se recuerdan que el día de ayer decía la teoría que las tablas dinámicas me saca totales, tanto en lo que sería para columnas como en este caso para filas? Entonces, tenemos la información solamente, la representación de los meses, de un mes, y la representación en totales de los diferentes meses en los cuales estamos creando lo que sería ese análisis. Además de eso, mire, fíjense acá, dentro de lo que son filas, no solamente puede haber la representación de un campo, sino que podemos tener adicionales. Y entonces acá me interesa mucho la parte de lo que son los artículos. Entonces, ya que tengo conformada la tabla dinámica de esta manera, quiero que puedan observar en donde estamos analizando el nombre del cliente, los productos en este caso que ha comprado y en qué mes lo ha realizado. En qué mes no llegó César Escalante, Juan Carlos Martínez, cuáles fueron las compras que se hizo y cuáles han sido sus totales, tanto para los meses que estamos analizando como para cada mes. Puede suceder que yo me quiera quedar solamente analizando a César Escalante y quiero que vean que es por eso se llama tabla dinámica. Porque igualmente yo puedo volver a tener mi tabla, por ejemplo, voy a también a minimizar la de César Escalante y quiero que observe que yo puedo colocar información. Aquí es que usted analice dónde se va a visualizar mejor la información. Saben que las tendencias de las tablas dinámicas es que la información se coloque más en filas que en representación en columna. Entonces acá quiero que puedan observar que yo tengo dos informaciones en lo que es campo de fila. Puedo minimizarlo y puedo tener la tabla como lo hice al inicio, sin haber tocado en este caso lo que eran los productos. Entonces puedo verla desde esta perspectiva de visualización, en donde en este momento vamos a ir a realizar un diseño de cambio. Por ejemplo, vamos a trabajar trabajemos con esto. Y me voy a ir nuevamente a vista, donde voy a ir a quitar en este caso las líneas de cuadro. Las empresas les gusta mucho que los logotipos se puedan colocar en este caso de fondo.
Recordarles que tenemos dos formas para poderlo colocar. Uno de ellos es por medio de vista previa para mandar a imprimir y otro es de la forma que lo acabo de realizar. Yo puedo colocar en este caso acá un fondo y puedo colocar acá. Bueno, vamos a colocar estos fondos que nos aparecen acá. Vamos a ver, bueno, coloquemos para que puedan ver que automáticamente igualmente estamos teniendo acá la información. Ya les enseñé que tenemos una forma en este caso para poder trabajar. Permítanme un momento, permítanme un momento. Ajá, muy bien. Permítame un momento. Disculpen. Muy bien, entonces les explicaba acá, miren, cómo nosotros podemos tener una tabla dinámica donde podemos visualizar la información de cada uno de nuestros clientes, acá está, y poder también analizar, en este caso acá la información, quién es el que más nos ha comprado. En qué mes en este caso nos ha comprado o ha hecho una compra mayor y tanto lo podemos visualizar para los meses que ya tenemos como también poder visualizarlos en este caso por cada uno de los meses cuál ha sido su compra en este caso general. Entonces pueden darse cuenta acá, miren, que la información puede ser de dos formas diferentes, poderlo analizar en este caso de dos formas diferentes. Poderlo analizar tanto por lo que es nuestro cliente y poder ver las ventas que sean, en este caso, las compras que él ha hecho. Por ejemplo, mira, César Escalante en el mes de enero no se tuvo ninguna venta por parte de él, ninguna compra, pero en el mes de febrero, en el marzo, en este caso, abril. Igualmente, acá pueden ir observando para cada uno de ellos. Entonces, igual a nosotros se nos puede llegar a pedir que nosotros tengamos un análisis de esos clientes preferenciales, más aquellas empresas que trabajan con construcciones, todos aquellos ingenieros, arquitectos, que de repente pues son clientes preferenciales que tenemos en esas empresas, poderles estar llamando, ofrecerles los productos. Bueno, en todo ello igualmente podemos tener información y también no solamente se trata de poder destacar información de lo que es nuestro trabajo, sino que también poder destacar también información que está fuera de nuestros clientes y poder también analizar qué tanto es que yo pueda hablarle a Carla Pérez y poderle decir que ofrezca también nuestros productos a sus amigos y que igualmente pues de eso puede haber una regalía o bueno, cualquier acción que nosotros podamos observar en un cuadro que nosotros tengamos, que en este caso pues sería con tabla dinámica. ¿Queda claro esta otra forma de poder analizar lo que es una tabla dinámica o tienen alguna consulta? Está claro, para mí está claro. Gracias, Ángel. Para los demás. Gracias, Linda. Muy amable. Muy bien, miren,
A veces me dicen para poder crear una tabla dinámica es importante poder resaltar todos los valores. No siempre. ¿Puedo crear más de una tabla dinámica dentro de una hoja de cálculo? Sí, se puede. Y poder tener dos análisis diferentes sobre la información que tenemos. No porque tenemos, por ejemplo, acá que es representación de una información que tiene de 15 a 16 filas, quiere decir que para crear una tabla dinámica, entonces yo debo de tener toda esta información. Y no. Las tablas dinámicas, tanto el análisis de la información que tenemos acá, por ejemplo, tenemos mes, tenemos la obra, el concepto y en este caso el par. Puede ser un análisis solamente de una acción que queramos. Y puede ser en este caso solamente un valor de la representación que queremos, porque no lo vamos a sacar acá de copiar y pegar, sino que nos lo están pidiendo para poder crear en este caso una tabla dinámica. Entonces, fíjense acá, miren. Acá sí creo que coloqué lo que necesito. Necesitan que cree dos tablas dinámicas. Recordarles, esto es una información que nos lo van a decir. Nosotros debemos de analizar y en este caso crearla. Entonces, dice acá el primer ejercicio, ¿cuánto se pagó en albañilería en febrero? Eso es lo único que nos están pidiendo que coloquemos como tabla dinámica. Puede ser que en su momento después lo hagan para febrero, para marzo. Y quieren que se cree otra tabla dinámica donde dice cuál es la obra de más facturación. Esos son los dos que nos están pidiendo. Me voy a venir para acá. Me voy a ir en este caso a insertar tabla dinámica, la de cálculo existente. Me voy a venir para acá, voy a dejar en este caso de esta manera y voy a dar a aceptar. Entonces, me voy a venir para acá, permítanme, sería para esta y así le vamos a colocar, analizar. Muy bien. Así se va a llamar esta. La voy a dejar por el momento así. Y fíjense acá, miren. Voy a crear la segunda tabla dinámica. Acá voy a dejar y voy a colocarme en la fila número 40 y me voy a venir para acá. Insertar tabla, hoja de cálculo existente. Sería esta. Ya, si ustedes ven, primero me posicioné, ya que ahora no voy a bajar después de realizar la acción, sino que si ustedes ven, primero me posicioné y entonces no me ha llevado destacado a la celda A40, pero sí me encuentro en donde yo dejé en este caso acá la hoja. Entonces ahora le voy a decir que lo quiero acá, miren qué fácil se hace de esta manera y voy a dar en este caso aceptar. Esta se va a llamar facturación. Listo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos en este caso dos tablas dinámicas, tres, cuatro. Yo he llegado a tener hasta 10 tablas dinámicas en una hoja de cálculo. El nombre es importante. Y también poder destacar, miren, que para que usted no se me confunda, si ustedes se dan cuenta, daba clic en la primera y en la segunda y siempre me aparecía el mismo cuadro. Pero si usted quiere saber y tener claro que se encuentra en la primera tabla dinámica para no realizar ningún otro cambio en las otras tablas dinámicas, sálgase. Y vuelva en este caso a ingresar. Entonces, acá sí estoy segura que estoy en el campo de tabla dinámica albañilería. Me salgo y en este caso vuelvo a ingresar y entonces acá yo estoy segura que
que me encuentro en el campo de la dinámica de facturación. Esto, miren, es importante. Yo puedo tener mucha experiencia, pero igualmente me puedo llegar a confundir. Yo no quiero que ustedes aprendan, bueno, que aprendan a ser expertos, pero que igualmente tener esas tácticas que les va a ayudar a no confundirse. Entonces, vamos a comenzar con la primera, que nos pedía. Nos pedía cuánto se pagó en albañilería en febrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar mes, pero mes lo vamos a colocar, vamos a ver, en columna. Y vamos, en este caso, a colocar lo que sería el concepto, que sería acá albañilería. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Y el otro sería el pago, que ya se encuentra. Voy a crear acá el diseño. Y solamente me voy a ir acá a vista. Y por tiempo voy a ir a quitar las líneas de cuadro. Entonces, fíjense acá, miren, etiqueta de columnas. Voy a dejar lo que sería febrero, pero me voy a venir para acá y voy a crear mes. Y voy a colocar acá. Vamos a colocar este estilo. Y entonces sería acá que voy a dejar febrero y sería albañilería. Sí, ¿verdad? Eso eran los dos que me están pidiendo. ¿Cuánto se pagó en albañilería en el mes de febrero? Pueden ver que yo tengo filtros, aunque no se crearon filtros aparte. Yo tengo para columna y tengo en este caso para fila. Pero igualmente puedo crear acá segmentación y no hay ningún problema. Fíjense acá, miren, quiero que hagan la comparación de la tabla que tengo acá. Es una tabla con bastante datos, pero yo puedo crear una tabla dinámica exactamente con una sola información. ¿Por qué es tabla dinámica? Porque esta información puede llegar a cambiar. Me habían pedido, en este caso, el pago que se efectuó en febrero del concepto de albañilería, pero acá puede ser que ahora sea de enero o de marzo. Y entonces en cualquier momento yo lo voy a dejar como me lo han pedido, pero entonces acá igualmente se puede realizar el cambio que deseo. Ya tengo el primero acá, me voy a ir para abajo y en este caso voy a irme a facturación. ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuál es la obra en este caso de más facturación? Para poder tener la obra con más facturación, me voy a venir acá. Está bien, no se mostró. Voy a ir a la lista de campo. Ahora quiero que ustedes me ayuden. Si me está pidiendo cuál es la obra con más facturación, entonces, ¿dónde creen que me conviene colocar obra? ¿En fila o en columna? En ¿Más? fila. Muy bien. Entonces, vamos a colocar en este caso obra en fila y sería en este caso el pago. Pero fíjense acá, miren, tengo acá estos valores que le voy a decir acá, le voy a ir a configuración y porque me está pidiendo que más se pagó. Automáticamente voy a sacar acá más. Y igualmente puedo crear una de concepto, perdón, de obra. Y entonces, revisando acá sobre la información que tengo, el que se va a quedar es este. Y quiero que vean cómo automáticamente yo puedo tener acá ya la información. Tengo dos tablas dinámicas trabajadas también con la parte de segmentación. Y quiero que se den cuenta que aunque tengamos mucha información, no quiere decir que la tabla dinámica también debe de ser o la mitad de esa información o que se muestre casi completa. No, no va a ser necesario. Yo puedo trabajar exactamente de esta manera. Si me está pidiendo, en este caso, la obra de más facturación, yo voy a no hacer suma, sino que lo voy a hacer con max. Y entonces quiero que vean que automáticamente, y lo mejor de todo, que así como yo puedo tener total general,
que en este caso siempre va a llevar a una sumatoria, quiero que vean que acá se posiciona la función que estoy utilizando. Entonces, acá no me pueden decir, pero es que yo no sé qué función se está utilizando. Tanto nosotros lo podemos ver acá en el campo de valores, como también ustedes lo pueden observar dentro de lo que sería la tabla dinámica. Puedo seguir realizando cambios acá igual. El diseño que más le guste en este caso trabajar es el que podemos en este caso completar y poder colocar. Entonces, se pueden dar cuenta que las segmentaciones también podemos colocar segmentaciones por cada tabla dinámica que estamos creando y no va a haber ninguna acción en donde me va a tirar error o estoy creando las segmentaciones y se están creando en otra tabla dinámica. No, eso no va a llegar a suceder. Usted tiene que tener la certeza que si usted está posicionada en esta tabla dinámica, se va a abrir el campo de tabla dinámica. Si no, la sugerencia que le doy, salgámonos de la tabla. Y ahora si demos clic sobre la tabla que nosotros queremos ver la información, porque recuérdense que si estamos hablando de una misma tabla dinámica va a tener los mismos campos, solo que acá cambia, porque una me estaba pidiendo una información y en este caso tengo otra tabla con la misma rango de información, pero con un concepto diferente. Al poder visualizar acá, en este caso la obra con que se ha pagado más. Entonces, acá sacamos la función max, acá sacamos la función suma y igualmente poder trabajar con la parte. Las segmentaciones van a ser según las que usted necesite sobre, en este caso, la información que nosotros tenemos. Entonces, acá pueden observar que esta tabla dinámica es muy pequeña con un solo dato, pero que también puede llegar a ser necesaria a la hora, en este caso, de estar analizando datos. ¿Queda claro cómo poder trabajar tablas dinámicas con segmentación más de una en una sola hoja o tienen alguna pregunta? Me queda claro. Gracias, Silvia. ¿Para los demás? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Gracias, Silvia. Muy amable. Gracias, Brito. Muy bien, miren. Ya que nosotros aprendemos a poder trabajar lo que serían tablas dinámicas, en las cuales lo que hacemos es poder presentar lo que sería información, también nosotros tenemos otras formas de poderlo trabajar. Y quiero que vean acá. Por tiempo. El día de mañana vamos a estar haciendo este otro ejercicio. Me voy a pasar para este. A veces consideramos que para poder crear tablas dinámicas tenemos que tener muchas columnas, así como podemos tener muchas filas y poder crear tablas dinámicas. A veces los usuarios consideran que debemos de tener muchas columnas para poder crear tablas dinámicas. Y quiero que vean que acá tengo dos datos. O sea, dos columnas. Nombre y en este caso de. Bueno, antes que se me olvide de estas tablas que hemos creado acá, quiero ver cuál vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con esta que tengo acá. Me voy a venir para acá y voy a colocar una columna adicional. Coloquémosle acá, vamos a ver, zona, por ejemplo, la palabra zona. Fíjense. He colocado una columna acá adicional, puede ir al final, al inicio, donde nosotros queramos. Y entonces quiero que se den cuenta que entre la información que tengo acá no está zona. Entonces me voy a ir a analizar, esto es tanto para información que coloquemos en fila o en este caso en columna. Entonces le voy a dar acá a actualizar y quiero que vean que ya está acá zona. No tengo información. Y esta sería el destacado en columna. Pongámosle por ejemplo. Y entonces vamos a crear acá. Muy bien. Ya tengo acá información. Nuevamente me voy a venir para acá y voy a actualizar. Pues sí, le voy a dar a actualizar todo. Me voy a ir para zona.
Vamos a ver a dónde se colocó. Acá está. Se compró en San Miguel, se compró en La Unión Santa Ana, lo compró en San Miguel Santa Ana, Asunción de Temil. Para que ustedes puedan ver que tanto la información que corresponda a columnas o información que corresponda en este caso a filas, nosotros realizamos un cambio acá y automáticamente para la información que tenemos acá igualmente se hace. ¿Qué debo de hacer? Analizar tabla dinámica, grupo de datos y acá tengo la opción para poder actualizar. Actualizar o actualizar todo es casi lo mismo, ya que si yo actualizo, pues actualizar la información que tengo. Y actualizar todo es como que si dentro de esta hoja yo tengo más de una tabla dinámica, entonces se va a actualizar todo lo que contengan en estas tablas dinámicas, que siempre sea del mismo rango de información que nosotros tenemos. Muy bien, miren, entonces acá, con esta información que tengo, quiero que vean que sí puedo crear una tabla dinámica. Me voy a venir para insertar acá rápido por el tiempo. Lo quiero acá y lo quiero ubicar acá. Acá tengo en este caso esta información y entonces vamos a irnos a lo que serían las edades. Recuérdense que solamente tengo dos informaciones. Y puedo colocar la misma información en lo que son nuestros campos. Quiero que se den cuenta que sí. Yo solamente tengo dentro de este campo de información una columna que representa valores numéricos. Y quiero que se den cuenta que yo puedo colocar tanto para fila como para valores el mismo campo. Y Excel me va a crear siempre la tabla dinámica. Quiero que vean acá, miren. Teniendo la representación de todos estos valores, mañana vamos a realizar otro cambio que les quiero enseñar. Pero esta noche nos vamos a quedar hasta acá. Recuérdense que mañana vamos a empezar a ver lo que son gráficos dinámicos de todas las tablas que hemos trabajado. Vamos a incorporar y poder analizar si conviene poder crear un gráfico dinámico dentro de las tablas. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas Buenas noches, noches, profe. gracias. Buenas noches.